Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal un beso muy grande, les saluda Joana Rivera de Bellas y Creativas y vamos a hacer esta tarjetita preciosa, que es una inspiración que hice para Sisid. sabéis que soy embajadora Sisid y es una marca que me apasiona y me encanta y utilizo desde hace muchísimos, muchísimos años y nos han mandado un montón de troqueles preciosos que les hice un unboxing hace un par de semanas y les encantó, así que vamos a empezar a usar algunos de esos troqueles, los que más me parecen más lindos o que son como no sé, como que me llenan de ilusión. Voy a utilizar este de aquí que sirve para muchas cosas, puede ser un huevo de Pascua o puede ser un globo. Pues esto me chifla un montón, es un nuevo producto que es como una base para los shaker, pero es realmente un como puede funcionar como huevo de Pascua o también funciona como Globo. Lo voy a usar como globo porque creo que puede quedar precioso en una tarjeta de invitación para una fiesta o de felicitación también. Y vamos a hacer eh, una tarjeta como con unos globitos. Voy a utilizar Aires de Libertad, que es mi colección número 4, mi cuarta colección. Y, y creo que. Ha quedado preciosa, a mí me ha encantado, brilla un montón porque esta cápsula del, del huevo de Pascua realmente es como 3D. Es como una especie de huevo en 3D con acetato y viene genial porque ya viene con su cinta de doble cara y todo adherida. Ahora se las voy a mostrar. Veis que en principio estaba pensada como para los huevos de Pascua, pero el troquel del globo entra a la perfección. Y el paquetito trae 6 capsulitas, o sea que está súper bien porque funciona para hacer 6 tarjetitas y está genial. Yo le he hecho varias tarjetitas así en el canal, hicimos una una vez con la cápsula de, de unos edge LED o unos eyelids que había una cajita por ahí y la reciclamos y hicimos como esto pero en cuadradito y esto también pues hay en envases de chuches y esas cosas pero realmente nunca tan perfecto como esto y tan bonito así que sí que se los recomiendo eh, comprar buscar o usar porque ya viene hasta con la cinta de doble cara puesta bueno, nuestra base de cartulina. Yo voy a utilizar la cartulina de Cici, la marca Cici que tiene como una especie de corrugado y unos súper bonitos colores, son hermosos los colores. Y me encantan. La vamos a cortar a 10 pulgadas por 7 y medio pulgada. Y lo que haremos con la cartulina dorada, que sería el foil dorado, lo vamos a cortar. Cerca de medio centímetro menos de cada lado, es decir, media pulgada, perdón. Sería entonces a 9 y medio por 7 pulgadas, para que nos quede un cuartito de pulgada de cada lado. Esto también es muy a vuestro gusto porque hay personas que les gusta que se vea más delgadita la orilla o el bordecito o hay personas que les gusta que se vea mucho más la cartulina verdemín y turquesa porque bueno porque sí lo que sí que la cartulina base que sería la, la turquesa mide 10 por 7 y media pulgadas y la plegamos a la mitad a 5 pulgadas y nos quedaría dos partes iguales a 5 por 7 y medio veis que tiene 5 una vez cerrada porque 5 y 5 son 10 bueno, muy bien. Ahora una vez que tenga el bordecito turquesa con la foil, voy a hacer lo mismo pero con la cartulina eh, decorada para dejar un poquitito de margen. Esto como les digo puede ser un octavo o un cuarto de pulgada. Es cuestión de gusto y lo que más les guste. Muy bien, ahora voy a colocarle cinta doble cara 3D. Pueden utilizar esta que estoy utilizando yo, si la tienen. Y si no, yo suelo utilizar muchísimas veces, y sabéis que me encanta. Goma Eva Blanca. Básicamente es una técnica genial porque la goma Eva o el Fuam, igual Fuam, se consigue en cualquier librería, en cualquier lugar de manualidades. Es bastante económico el blanco. Y, y sirve genial para aplicar lo que es altura a cualquier, no sé, a cualquier Daika, a cualquier cartulina o cualquier cosa en el scray. A mí me gusta muchísimo, sobre todo por la accesibilidad, lo económico que es y que queda súper bien porque además tener en cuenta que cuando colocamos cinta de doble cara así en tirita, siempre con el tiempo se nos tiende como a hundir los sitios donde no hay cinta de doble cara. Entonces, por eso a mí me encanta la goma Eva porque de una superficie completamente uniforme y hago la placa entera. Podría poner trocitos también. Eh, luego, también la goma eva, igual que esta cinta doble cara 3D, también se puede poner doble. Puedo poner dos, dos tiras de, de goma eva o, dos, o doble si quiero que sea con mucho más relieve. Bueno, ahí se me está dificultando un poco quitar el. el el trocito de papel que cubre o la protección de la, del sticker. Pero es que quiero ir muy rápida. Entonces, pues me agobio y quiero ir a las la prisas y demás. No sé qué le pasó a mi pobre pregadora. Que está como llena de pintura o de crayón. O yo no sé, no tengo ni idea. Porque no he usado nada similar con esos colores. Eh, encima pero bueno está ahí toda manchurretea bueno ahí lo que hago es centrar muy bien y tengo que tener mucho cuidado porque cuando trabajo con cinta de doble cara donde coloco Ahí se queda y tengo que cuidar de que todo me quede perfectamente igual el bordecito porque eso es lo que la hace bonita la simetría bueno ahí quedó ya quedó hermosa ya quedó preciosísima me encanta cómo queda y ahora voy a intentar ubicar los globitos va a ser muy sencillo es una inspiración pero me parece una una perfecta inspiración para una fiesta para um, felicitaciones o in, inclusive para invitaciones esto es muy sencillo y se pudiera reproducir 15, 20 veces o cuantas veces sea necesaria y sería incluso ya el detalle de la fiesta porque es que es una preciosidad de tarjeta para que la gente la guarde de recuerdo y demás también puede ser pues para una carta para un amor porque realmente es muy festiva y lo que voy a hacer es buscar entre las cartulinas Cícid. Sabéis que el pack de cartulinas Cisid me encanta, lo tengo siempre y Cisic siempre me manda alguno, pero yo sigo comprándolo porque es que a mí me encanta muchísimo. Y, y los colores sobre todo, porque vienen como una gama muy extensa de estos colores. Por ejemplo, ves que el rosa viene en una cantidad como 5 o 6 tonos de rosas diferentes y eso me flipa mirar todas las tonalidades de un mismo amarillo porque eso me da juego a usarlos con cualquier colección que exista en el mercado. Por ejemplo, mira, este azul es perfecto, el anterior, pero el otro es un poquito más subido si le quisiera un poquito de in intensidad o si es otra colección que tenga no tonos tan pasteles. Entonces creo que es ideal siempre en este pack, no sé cómo lo hacen, pero siempre en el pad consigo el tono perfecto para cualquier colección. Bien sea subido, clarito, pastel o menos intenso o más intenso. Y luego están los colores pues negro, marrón, que sí que vienen en unas tonalidades perfectas para el scrapbooking, que son como ni tan negro ni tan gris, ¿saben? Es es muy muy bonito bueno mirar las tonalidades de colores que me he buscado. Yo estoy flipando, o sea, es que me encanta y justo he encontrado las tonalidades perfectas que tiene la tarjeta. Y yo creo que esto no lo he visto con ningún pack de cartulinas de ninguna marca y no es porque sea embajadora Sisi, sí, sí, ni mucho menos, sino es que a prueba está verlo ve por vosotras mismas es maravilloso. Bueno, voy a utilizar mi Sisí azul hermosa que me encanta porque os cuento que la rosa del papibello me la ha quitado se la ha adueñado y ya no me la quiere entregar. Y entonces yo me he quedado con la azul que me encanta muchísimo y es práctica porque es pequeñita. Así que lo que haré será en una misma pasada cortar absolutamente todo. Y por eso os digo que es una muy buena eh, tarjeta para reproducir en varias, porque el troquel es infinito. Y luego con trocitos de cartulina, incluso eh, que es bastante accesible y pueden hacerlas diferentes con papel decorado o imprimirse el papel decorado. Yo estoy utilizando mi colección de papeles aires de libertad, pero se los voy a dejar el enlace en la cajita de información con mi página web en donde pueden encontrar esta colección pero también pueden usar un imprintable o una hoja de papel decorado impresa o otra colección que tengan o restos de papel o papel de una calidad diferente o cartulina básica y darle el, el sentido más especial con el troquel. Entonces yo creo que es una opción genial porque miren, de una sola pasada ya hacemos todos los troqueles. Entonces es bastante sencillo porque solo tenemos que troquelar 15 veces si queremos a hacer 15 tarjetas y miren cómo queda de bonito y lo que más me gusta es que el, el troquel de los globitos trae para cortar y para embosar veis que le queda en el globito como la señalización del de la de la luz ahí ahí lo vamos a ver veis que le queda allí en un bordecito y luego si voy a hacer en dorado las como los hilitos del, del globo, que queda súper lindo. Mirar qué lindo queda con foil, me encanta. Esta cartulina foil y esta cartulina craft también la tienen en mi web en joanarivero.com. Les voy a dejar en la cajita de información el enlace directo para que vayan directo, por si le quieren por ahí a ir a cotillar o, o mirar por allí. Enviamos a todo el mundo. Eh, si quieres saber cuánto cuesta tu envío, lo único que tienes que hacer es simplemente eh, introducir todos tus datos, introducir lo que vas a comprar porque la, el costo del envío es volumétrico, entonces eh, obviamente necesitamos saber qué vas a pedir y luego automáticamente la página web te calcula cuánto costaría tu envío. Y no tienes que pagar sin pagar, antes de darle a pagar puedes calcular el envío. Si te interesa, genial, que no. Pues lo eliminas y ya está, así de fácil. Bueno, vamos a continuar y este sí que lo voy a troquelar tres veces porque solo trae un palito. Bueno, traen dos realmente. O sea que pudiera troquelar solo dos veces. Lo que pasa es que a mí me gusta más este. Y he decidido pasar tres veces, no pasa nada. Puedo pasar tres veces y no me va a pasar nada por ello. Bueno, ahí están ya los tres eh, hilitos. Incluso esto se pudiese cortar con la tijera, no es necesario hacerlo con... Justamente este no es imprescindible cortarlo con, con, la, con el troquel. Bueno, muy bien, ya lo tenemos todo. Voy a retirar a mi preciosa y brillante Sissi Rose, eh, azul perdón. Y voy a armar ya la tarjetita. La parte más divertida y favorita de la tarjetita es armar el globito. El globito la verdad que es súper, súper, súper bonito. Voy a poner un poquito de pegamento para aplicar lo que sería el adorno, para tapar el pegamento, porque eso blanquito que ven allí es cinta de doble cara, porque como les decía, este huevito ya viene preparado. Para pegarse directamente al fondo. Entonces es súper útil y súper fácil. No hay que estar ahí sufriendo con la cinta de doble cara o con el pegamento para pegarlo. Bueno, ahí nos quedó como el globito. Y luego tiene bastante relieve, ¿eh? no parece porque en el vídeo se ve totalmente 1D, pero realmente es bastante 3D. Y ahora aquí voy a aplicar estos preciosos cristales. De hecho, son. Muy grandes, es tan 3D que puedo aplicar incluso esto es para bisutería, son, son perlitas de bisutería, mirar este también es de, es de bisutería, lo compré en el Teddy y son súper gordotas y tienen el agujero para pasarlo a través de las pulseras o los collares o los pendientes porque es para hacer bisutería, o sea, son súper grandotas y gordotas, pero el, 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 la base de, del acetato es tan 3D que me entra un montón de cosas voy a usar mis sparkles que no sé si conocen este producto pero es lo más maravilloso que existe en el universo entero es un nuevo producto que saqué con esta temporada de comunión y son unos cristales es realmente Vidrio o cristal real, es real, o sea que es mm, ecológico porque solo está pintado el vidrio y es vidrio reciclado. Y vienen unos botecitos de 40 gramos. Brilla, no, lo siguiente, deslumbra. Y lo hay en colores rosa, azul, blanco, dorado y plata. Y me encanta. Bueno, agregué un toquecito para darle mucho más brillo. Retiro el. Lo que sería la cinta de doble cara y pego la base, que la voy a utilizar con una cartulina básica azulita. Como para que le dé contraste y se vea todo, todo lo que agregué ahí dentro. Que hice, bueno, hice un arroz con mango dentro del globo porque le agregué tanto que ya ni se mueve. Es precioso porque me encanta el brilli brillo y queda súper bonito. Voy a antes de pegar el, el globo. Debería de pegar antes los... Pequeñitos porque van como eh, detrás de él, entonces con un poquito de pegamento lo pego ambos y luego ya sí pego el globito en 3 y queda súper bonito, súper bonito. Y me encanta las cartulinas porque queda así como exactamente los mismos colores básicos de la colección. Esta cartulina no sé dónde la podéis encontrar, pero seguro, seguro que ponéis en el Google cartulina básica marca Sisi y os aparece la, el blog. Lo deberán vender un montón de páginas web. Segurísimo. Muy bien, me ha encantado cómo queda. Ya nada más así se ve hermoso. Y ahora lo que haré será poner pues, los tres palitos en los tres lobitos. Y los voy a pegar, lo voy a ir haciendo en cámara rápida para que. Y yo estoy utilizando este ameno. pegamento que me gusta mucho, pero podéis utilizar en este caso alguno que tenga la puntita más delgadita para que tenga un poquito más de definición. Quedaría mejor. Aunque yo la verdad es que soy una experta en esto y no se me corre nunca el pegamento, pero bueno, sí que es arriesgarse por gusto porque no no deberíamos de arriesgarnos tanto en una cosita tan 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 delicadita. Bueno, voy a cortar el excedente y ahora este como no me ha quedado completamente hasta abajo no pasa nada porque ahora voy a colocar el cartelito que dice inolvidable que viene con los chicboar de la colección Aires de Libertad. Eh, toda la colección la podéis encontrar en mi web, excepto las cartulinas sí, y los huevitos. Eso lo encuentras segurísimo en las web de cualquier página web que venda productos sí, sí, segurísimo. Mirar qué bonita la flor, me encanta, me flipa. Igualmente les voy a dejar abajo en la descripción el troquel, estos son los chickboard de Aires de Libertad y voy a utilizar el cartelito que dice inolvidable. Les voy a dejar en la cajita de información eh, los troqueles con la página directa a CISIT, es decir, a la página web oficial de CISIT, porque de esa manera podéis ver bien el troquel, el número de serie y el nombre. Y así ya lo pueden buscar en web con mayor propiedad. Muy bien, vamos a hacer ahora esta maravilla que me encanta, ponerle un poquito de 3D. El chick ya trae pegamento y es un pegamento bastante fuerte. Lo que pasa es que yo quiero que sea en 3D porque yo soy la loca del 3D, entonces ven que le agrego doble 3D y lo pongo abajo. Y así ya ni se dan cuenta que la tercera no llega hasta abajo. Pongo la florecita que me parece súper bonita, es del troquel del conejito de Pascua. Y a mí me gusta hacerle esto: es como una especie de, de rulito con la puntita de un pincel, de un lápiz, cualquier cosita así ovalada y redondita. Y le doy la formita a cada pétalo. Es un momento y la flor cambia completamente, se ve muchísimo, muchísimo más hermosa. El toque de foil dorado le da un toque especial a la flor, igual que a la tarjeta. Bueno, voy a ponerle la perlita que puse dentro, que puse un montón, que son bastante gorditas. Y le pongo ahí la perlita, que es tan bonito, por Dios, yo me muero de amor. Incluso una tarjeta con solo esta florecita o cualquier cosa con estas florecitas es que queda hermoso. Me encanta, la verdad que Sisic sí, sí, tiene una capacidad de hacer unas flores de troqueles tan bonitas que yo me enamoro, ya sabéis, mi locura por las flores de Mami Bella es este de aquí, ¿veis? Que es el troquel de, del conejito de Pascua. Pues mmm, yo solo usé esa florecita, pero si tenéis otras florecitas no pasa nada. Y si quieren hacerlas a mano también, aunque yo les recomiendo usar los troqueles porque es que son tan bonitas como quedan. En el canal de YouTube aquí al final tenéis un montón de vídeos en donde hago flores. Eh, flores sin troquel flores con la mano la tijera e incluso en mi facebook tengo ya es bastante antiguo esto pero tengo eh, moldes para hacer flores a mano y al, hace bastantes años hice un montón de tutoriales de cómo hacer de hecho hice un tutorial o un curso online gratuito de cómo hacer flores eh, fácil económico y demás Obviamente hay que imprimir el molde, hay que cortarlas a mano y bueno, sí, sí nos ofrece la manera más fácil de hacerla. Pero nunca hay excusa, siempre hay maneras de hacerla. Sabéis que yo siempre os doy las dos opciones, la opción fácil de, bueno, comprando esto pueden hacer eso y también les doy la opción de el que no tenga acceso sobre todo porque yo sé que hay muchos países a los que no llegan estas herramientas o que no pueden acceder a ellas porque viven en otras ciudades, pues yo les doy las dos opciones y así que nadie se quede triste. Bueno, me ha encantado muchísimo hacer esta tarjeta porque creo que es muy original, es muy bonito lo del 3D, creerme que brilla un montón, brilla tanto que es, es, es escandescente. Bueno, les mando un beso grandísimo, grandísimo desde el alma y espero que les haya gustado esta propuesta de inspiración. Un beso muy grande mis amores hermosos sentir una pasión infinita e inagotable por todo lo que haces y que brille y deslumbre eso eso es ser feliz y me encanta y a ti te encanta